con la intención de brindar recreación a los miembros de la Policía Nacional y diversas entidades gubernamentales, Elber Verano Mora, exagente y delegado de la Asociación de Policías Pensionados, organizó el Campeonato Modelo de Transformación Institucional y Reserva Activa. Todo el certamen se desarrolló en los horarios de 7 y 8 de la noche en la cancha sintética de la Institución Educativa Villa Margarita. La noche anterior, en primera instancia, jugaron los equipos de tránsito y la SIJÍN por el tercer lugar, con victoria de los segundos 5-4. Hacia las 8:30 de la noche comenzó la final entre la Alcaldía Municipal, que venció 5-2 al equipo Remis de la Policía Nacional. Habían 10 equipos, 8 uniformados, uno de los pensionados y uno de la alcaldía, para un total de 10 equipos. En este momento nos encontramos ya finalizando el campeonato. Siempre lo hago internamente. El año pasado participó el INPEC y participó la Fiscalía. Este año la Fiscalía no participó por cuestión de que estaban en el campeonato también del Coliseo de noche. El INPEP no le hice este año la invitación porque el año pasado ellos estaban también para la semifinal y jugamos en recuerdo a Nazca, y ellos por perder el partido no pagaron cancha ni pagaron arbitraje y fusión de grosería. Este año no los invito, y este año pues me da mi coronel el corredor, me dijo que invitar un equipo de la Alcaldía Municipal, y en este momento el único equipo diferente a la institución es el de la Alcaldía Municipal. Los jugadores mostraron buen nivel a lo largo del campeonato y más aún en la definición del tercer puesto y la final, teniendo en cuenta que la mayoría son jóvenes con cualidades para este deporte. Sí, señor, sabe que nosotros llegamos hasta los 8, nosotros cantamos a los cuartos de final ya, pero sabe que cómo va a comparar gente joven para nosotros de la reserva activa, que son puros cuarentones de 50, 60 años, pero llegamos siempre ya a la final a los cuatro mejores de los equipos. En este momento, como le digo, son puros jóvenes y son pelados que están acostumbrados de todos los días estar jugando. Entre los espectadores de los partidos se encuentran los familiares e hijos de los jugadores, que se distraen a través del campeonato, observando las incidencias en cada fecha programada y con mayor razón en las instancias finalistas. Sí, eso es lo bonito, porque eso es algo familiar. Yo siempre lo hago es por tener una integración de que nosotros, los pensionados y la reserva activa de la policía, las fuerzas militares, existimos aquí en Ocaña, y es con el fin de no usar también las palabras entre compañeros groseramente, sino tener una integración y no estar tampoco como a lo brusco, sino eso, tener una integración con tanto los activos como el resto de equipos que participan en este campeonato. Agradezco al señor Giovanni, el cual es el propietario de esta cancha. Ya el año pasado también la facilitó, este año pues con mayor vera, me dijo que cuando comenzaba, y yo le dije que comenzamos en el mes de abril, si Dios quiere, ya el otro año comienzo, si Dios quiere, ya otra vez con este campeonato. El equipo campeón correspondió a la Alcaldía Municipal, que recibió 400.000 pesos, el subcampeón Remis de la Policía Nacional 300.000 pesos, tercer lugar la SIJÍN 100.000 pesos, y el cuarto fue para Tránsito con 70.000 pesos. A todos, incluyendo el goleador y la valla menos vencida, se le entregaron los respectivos trofeos.